purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, que la fe se fortalezca en tu palabra y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Hermanos, muy buenos días, tardes. Buenas tardes, Padre. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Ovidio Martínez Martínez, al cumplir 7 meses de fallecido. Intención de su esposa María Campos Forero, hijos, yerno y nuera. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano Ovidio Martínez Martínez, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. También hoy la Iglesia nos invita a recordar la memoria del beato Genaro María Sarnelli, compañero de San Alfonso en esos años de la fundación de la comunidad redentorista, y a él encomendamos la labor misionera que los redentoristas hacen en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad de corazón pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Beato Genaro Sarnelli nació en Nápoles, Italia, el 12 de septiembre de 1702. A los 20 años se graduó en Derecho Civil y Eclesiástico. Fue amigo y compañero de San Alfonso y, como él, decidió hacerse sacerdote diocesano. Recibió la orden a los 30 años, en julio de 1732. Se interesó especialmente por la catequesis infantil, la asistencia a las familias pobres y la protección a las niñas víctimas de la prostitución. En enero de 1734, entró en el naciente Instituto Redentorista. Por motivos de salud, regresó a Nápoles algunos meses después y se dedicó a sus actividades pastorales preferidas: visitar a los enfermos en el Hospital de los Incurables, asistencia a los ancianos y encarcelados, catequesis de los niños y, sobre todo, protección de las niñas pobres. Inició una campaña social contra la multiplicación de las zonas de prostitución y contra la blasfemia. Mientras tanto, escribió 30 libros,
sobre temas jurídicos, sociales, de pedagogía, de pastoral y de ascética. Participó activamente en la misión confiada a los redentoristas para evangelizar los caseríos en torno a la ciudad de Nápoles, 1741-1742. Murió a los 42 años el 30 de junio de 1744. Fue beatificado el 12 de mayo de 1996. Oremos. Oh Dios, que elegiste al Beato Genaro María, presbítero, para manifestar por medio de su predicación y de sus obras tu amor por los que sufren, concédenos, animados por tu amor, continuar su ejemplo en el empeño generoso por asumir de corazón las necesidades de los demás. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham: «Expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac». Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: «No te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo». Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua de odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo: «No puedo ver morir al niño». Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande». Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él le escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Vengan, hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor.
Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera lectura y el Salmo nos traen a colación la aflicción de una madre y un hijo que clama a Dios y que en medio de ello el Señor escucha su súplica, como la certeza de que Dios está precisamente al lado de quienes sufren. Además, es un dato interesante y quizás pues sorprendente que en la tradición bíblica se diga que Ismael y su descendencia, siendo hijo de Abraham, porque Ismael es hijo de Abraham, pero tenido con la sierva de su esposa, con Agar, de Ismael descienden el pueblo musulmán. Y entonces por eso los musulmanes también llaman como padre de la fe a Abraham. Es curioso, ¿no? Pero pues con ello estamos viendo que esa fe en Dios llama a la universalidad. Que todos somos hijos e hijas y todos en una situación de necesidad somos vulnerables y escuchados por Dios. Ahora bien, hemos leído el Evangelio de esta memoria del Beato Genaro Sarnelli, redentorista, y está aquí, digamos así, la descripción de qué, en qué consiste hacer una obra de misericordia. ¿Cuándo te vimos, Señor? Cuando tuve hambre y me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve fuera de casa y me recibieron, cuando estuve desnudo y me vistieron. Y esa situación sigue siendo la pregunta hoy. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde te vemos? Y quizás tendremos que acudir a este Evangelio y recordar que el rostro de Dios lo vemos precisamente en aquellos más necesitados. Y ese fue el apostolado primordial del Beato Genaro Sarnelli: saber ver a Dios en las necesidades de Nápoles. Tan así que aún hoy en día sería aún una pastoral escandalosa, pero él supo ver hace más de 200 años a las mujeres que caían en la prostitución un espacio donde se puede llevar a Dios y donde se puede rescatar a esa mujer. Es curioso.
Pero ese gato vio muchas cosas adelantadas a su tiempo y supo ver, que es lo más importante, supo ver a Dios en aquellos que lo necesitan. Que el Señor Todopoderoso, por esta memoria del Beato Genaro María Sarnelli, nos permita también escuchar cuál es el clamor de los más necesitados y a quién podemos ayudar, que así sea. Que así sea. A la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, coman este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe nuestros dones, Padre, en este memorial de amor infinito de tu Hijo y confírmanos en la entrega generosa a ti y a los hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias y glorificarte, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio de fe del Beato Genaro María Sarnelli, haces fecunda tu iglesia por la fuerza creadora de tu espíritu, y a nosotros tus hijos nos das una prueba evidente de tu amor. Su gran ejemplo y su fraterna intercesión nos sostienen en el camino de la vida, para que se realice en nosotros el misterio de la salvación. Por eso, unidos a los coros celestiales, cantamos sin cesar. Que todo el universo cante tus maravillas, oh Señor, nuestro Dios. Poder creador y salvador, tu incomparable amor, oh gran Señor, santo, santo, santo y eterno es el Señor, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a tu hijo Ovidio Martínez Martínez, que hace 7 meses partió de este mundo a la casa del Padre. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús, pidiendo ver a los más necesitados como los vio el Beato Genaro, decimos con fe, Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un gesto de paz. Que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Nosotros y danos la paz. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
hace todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada pobre y con cada enfermo. Fue con cada hermano en necesidad. Cuando nos cuidaste, cuando nos amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en el reino, entra en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti. Santo te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Padre, que nos has invitado a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, concédenos la gracia de imitar el ejemplo del beato Genaro María, quien se consagró a ti de todo corazón y se entregó sin medida por el bien de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El auxilio de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz tarde para todos. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí.